Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor, con más de 25.000 reviews positivas. Y ahora el código de descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Al grano, Bungie ha filtrado la nueva subclase a través de ArtStation. La página ya no está disponible, la han eliminado, se les ha escapado como un montón de cosas. De cualquier modo, tenemos el post en Reddit creado por Nathan Ghost, que reúne lo que ha ocurrido. Vale, ha habido una filtración en ArtStation que estaba mostrando el elemento de color verde, el nuevo elemento, el quinto elemento, la quinta subclase, vale, y también un nuevo icono de super, al igual que tres cargas melee. Y me he fijado en algo más. Atentos. Aquí tenemos una screenshot, la screenshot en cuestión es esta, no se ve tan bien, ¿vale? De cualquier modo, esto lo vais a ver mejor en este link, ¿vale? En este vídeo, que es de Zabal. Si no la conocéis, tendréis su link abajo en la descripción, es creadora de contenido de Destiny, creo que hace streams principalmente. Entonces, este es el clip original de ArtStation que fue grabado y resubido en este otro vídeo, ¿vale? Por eso estamos aquí. Entonces, vamos allá, aquí tenéis el clip completo. Como veis, están demostrando el cómo funciona una ejecución, ¿vale? Ese era el objetivo del clip, lo que se les escapó esto. Ahora, es que ni siquiera quiero analizar esta imagen porque en esta no aparece todo lo que quiero analizar. Enseguida os explico, pause. De hecho, espérate que aparezcan las armas. Ahora, tenemos, para empezar, el icono de la super. Es nuevo, no lo habíamos visto todavía, ¿vale? Así que podría ser una nueva super o, de cualquier modo, puede estar sujeto a cambios, ¿vale? Igual puede cambiar, de cualquier modo, ahí está ese nuevo icono. ¿Vale? Luego, como habíamos mencionado antes, hay tres cargas de melee. Esto no lo habíamos visto nunca, ¿vale? Esto significa que una de las habilidades, aspectos, fragmentos, lo que sea, este nuevo elemento, esta nueva subclase, nos puede permitir tener tres cargas de melee. Sería lo suyo, ¿vale? Tener en cuenta que aquí ya hay un exótico, esta es la espada exótica de la mazmorra, dualidad, ¿vale? Así que ninguna habilidad por parte de las armas que nos permite tener tres habilidades melee. A menos que traiga un exótico de armadura que yo sepa, no. O sea, he estado checando la armadura que traía el titán en esta imagen y que yo sepa no trae ningún exótico nuevo, ¿vale? Así que no tiene sentido que tenga tres cargas de melee a menos que tenga que ver con la nueva subclase. ¿Vale? Así que tenemos esto, el icono de la super, el color verde, lógicamente, ¿no? Las tres cargas de melee. Y hay algo más que quiero analizar, no sé si lo podremos llegar a ver bien en este clip. Ahora, para que os fijéis mejor, aquí está lo que quería decir. ¿Veis esto de aquí? Este pequeño punto no parece formar parte del mapa. Y no solo eso, lo más importante es este pequeño recuadro que veis aquí oscuro. Da la sensación de que podría haber un cuarto arma. Da la sensación, o sea, ahora vais a ver el gameplay en movimiento, ¿vale? Para analizar un momento este pequeño recuadro oscuro, ¿vale? Que es similar a esto, ¿no? Donde están las armas, como que continúa y casi da la sensación de que podría haber un cuarto arma. O sea, lógicamente no toméis mi palabra, o sea, esto es simplemente cosas que estamos analizando, pero da la sensación, así que quién sabe, podría ser otra cosa. Me parece que con eso ya hemos analizado todo lo interesante y solo falta que vosotros me digáis lo que os parece todo esto. Como os he dicho, esto se ha filtrado hace nada, ¿vale? Ya se ha eliminado en ArtStation, lo más probable es que sí sea real y de nuevo, aunque sea real, es probable que tanto los iconos como lo de las melees y demás esté sujeto a cambios, ¿vale? Igual no lo terminamos de ver tal cual, ¿vale? Pero eso es todo lo que sabemos por ahora, definitivamente un bombazo de noticias, es decir, nadie se esperaba esto un martes así de repente, así que decidme qué opináis abajo en los comentarios, pero por ahora, con eso nos despedimos. Como no, continuaré cubriendo todas las vainas, así que suscribíos para no perderoslas, decidle a vuestra madre que la queréis, buen día, mejor semana y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a verlo.